El asma bronquial es un síndrome crónico que se caracteriza porque hay obstrucción de las vías respiratorias. En este tipo de inflamación, los pacientes van a tener falta de aire. En primer lugar, hay factores ambientales que se presentan cuando vienen en los primeros años. Determina que las personas que tienen atopia puedan volverse asmáticos. Por ejemplo, los ácaros del polvo. Y esto generalmente lo ubicamos en las habitaciones, en los dormitorios, en las sábanas o en los colchones. El segundo factor son las infecciones, el catarro, el resfrío. El otro gran problema es la caspa de las mascotas, perros, gatos. El otro es el contaminante del aire, los vehículos que botan humo de combustión, el humo de cigarrillo. Primero, lo que hay que hacer es controlar el problema asmático. Lo que tiene que ser es el uso de algún medicamento. Segundo, el ascenso debería de ser en forma gradual, que no suba violentamente. Y si lo va a hacer porque es necesario, tiene que utilizar sus inhaladores. En estos casos, el paciente tiene y debe de utilizar sus fármacos broncodilatadores.